Hola, ¿qué tal banda? Soy su genial y siempre carismático host de este canal, el sensual y ricolino Q Unlimited. En esta ocasión vengo a traer de nueva cuenta una vieja redacción que hiciera para el viejo blog de Otaku Sonemx y que Mario había rescatado en su blog de Tumblr. Tras darle una pequeña revisión, más una manita de gato, creo que ahora sí está lista para que disfruten de lo chingón que soy. Recuerden que aunque esto va empezando, no voy a contenerme y prometo traerles puras cosas de calidad. O eso es la idea, pero no estoy muy metido en este mundo, por lo que hagamos que esto valga la pena. Para ya no extenderme más, pues aquí les traigo una de las recomendaciones más infravaloradas de la comunidad. Y eso porque para la élite de conocedores de este medio, es solo un anime corto que no vale la pena. Es muy bien sabido que el medio está lleno de prejuicios de mil y un maneras. Por más bueno que sea un proyecto, hay mucha gente que hoy día le viene valiendo vergüenza la calidad de un producto y solo quiere ver el mundo arder. Yo era uno de esos hasta que el Mesías me abrió los ojos. O más bien hasta que el pendejete me prestó cierta chingonería que no pensé que estuviera tan jodidamente perrona. Y todo porque yo creía en una verdad absoluta. Los animes cuya duración oscila entre los 4 y 10 minutos, por lo general, tienen como base, una comedia simplona sin mucho chiste, y que solo entienden los japoneses. Tonari no Seki-kun, mi compañero de lado Seki, es la viva imagen de esto. Con una pequeña simple e insignificante diferencia. Su inteligencia. Posiblemente, esa pequeña animación sea una de las más brillantes que el desgastado género de comedia japonesa nos haya podido presentar jamás. Veamos de qué trata este anime. Yoko Irumi es una chica normal de secundaria. Nada del otro mundo se podría decir. La historia sería igual de simple que ella, de no ser por el pequeño hecho de que todos los días, durante las clases, su compañero de al lado, Seki-kun, se la pasa jugando de mil y un formas distintas. Lo cual trastorna a Yoko y porque nunca puede tomar una clase tranquila ya que el morro siempre la distrae. ¿Por qué no solo lo ignora? Se deben estar preguntando. Bueno, es que los juegos de Seki, distan mucho de ser los juegos normales que cualquiera haya usado antes. Tonari no Seki-kun es una serie de cortos animados producidos por el estudio de animación Shinei Animation, basado en el manga del autor Morishige Takuma. Con dirección por parte de Mutoyu Uji, cuyos trabajos más reconocidos son Green Green y participe en algunos capítulos de Crayon Shin-chan. Como musicalista de la serie estaba uno de los compositores con más proyectos en la industria, Tada Akifumi, que si bien no es caracterizado por ser un compositor de series de alto renombre, ha participado en cosas como la super popular Crayon Shin-chan, Cyborg 009, Los Supercampeones Camino al 2002, la OVA 2 de Samurai Wars, Oh Mi Diosa y la Ley de Ueki, entre otro montón más de animes, donde ha pasado desde producir temas de apertura, cierre, soundtracks completos o algunos bocetos musicales, dándole la experiencia necesaria a ese rubro. El anime consta de 21 episodios y una OVA cuya transmisión pasó entre las fechas del 5 de enero del 2014, concluyendo su emisión el 25 de mayo del mismo año. El argumento principal de la serie es increíblemente brillante. Es jodidamente increíble, el potencial casi infinito de esta serie. Sin temor a sonar exagerado, esta podría seguir semana a semana, y nunca sonar repetitiva. Pero, ¿a qué se debe eso? Créanlo o no, su frescura se debe a su extraordinaria simpleza. La historia se alimenta capítulo a capítulo, explotando la imaginación de nuestros personajes centrales. Hacen verdadera magia con juegos muy comunes. Nada se desperdicia dentro del plot. Lo mejor de todo, la comedia es muy buena siendo exclusivamente, comedia blanca. Situaciones muy pulcras, lindas, brillantes y para toda la familia. Aquí no encontrarán chistes de doble sentido. Aquí no encontrarán vulgaridades o comedia tipo Polo Polo. No señor. Pura comedia frontal y con chispa.
Ya sea ver que la serie pone a Seki jugando al shogi, puliendo su mesabanco o de plano, comiendo salchichas en forma de pulpo, la serie abusa de la creatividad de las situaciones, para hacernos reír de forma asombrosa. Aquí es donde el otro gran acierto de la serie queda al descubierto. Kana Hanasawa. El nivel interpretativo de la seiyuu principal de la serie, está a una altura diferente a la que otras japonesas gritonas y chillonas nos pueden mostrar con tanta frecuencia. Ella es una tipa muy popular y no está el de más decir que su principal virtud, es que la gran cantidad de matices que le puede poner a las circunstancias de un personaje, son demasiadas, ya que es una chica que puede explotar y pasar de una circunstancia de alegría, miedo o asombro, a cualquier otro sentimiento expresivo con una facilidad y espectacularidad grandiosa. Ella es toda calidad. Si avanzamos al espacio argumental y el factor Hanasawa en la serie, hay un punto fundamental que debemos dejar muy bien explicado. Desde el primer panel, empieza a quedar muy en claro que esto era un anime de sketches. Si quería brillar la calidad del diálogo, este debía ser de alto calibre. Pero solo buenos monólogos serían insuficientes por sí solos. Es por eso que Hanasawa lució como nunca. Los mini arcos obtuvieron vida propia gracias al carisma de ella. Que Kuroneko, ni que Akane ni que nada. El papel mejor ejecutado que le he visto a la mina es esto. Calidad pura. Por contraparte debo decir que el resto del cast hizo un buen corte al final del día, destacándose Shimono Hiro como Seki-kun, el cual sin una sola línea vocal hace maravillas con nuestro versátil e intuitivo protagonista. Esos momentos donde se perciben los tonos guturales de Seki, también cuentan como interpretación, aunque lo duden y muchos pseudo reseñadores no lo valoren. Ahora hablando del aspecto productivo, la serie se las ingenia con un bajísimo presupuesto, para hacer magia y hacer que todo resalte. No es el anime mejor producido del mundo, pero vaya que luce excelentemente bien. Musicalmente es perfecto. No contiene muchas pistas, se podría decir, pero las que tiene son las correctas. Como extra, ese temita de la familia robot. Un verdadero agasajo. Opening y ending muy buenos. Simples, sencillos y con la calidad para complementar este bello material. Para finalizar les dejo una pregunta. En verdad, los animes cortos no se deben considerar como un anime. Tal y como argumentan la mayoría de los críticos de anime que hay en YouTube. Piénsenlo, luego me responden. For the lulz. ゴミなんだよな。引けねってのかよ。殴りに来たんだ。ブラチラムカツか。帰ってくんな。バーカ。何を年頃ぶっちゃって。謝って謝って。殴ろう。かなり引きますね。むしろ嫌いです。話しかけないでください。ちょっと触んないでくださいよ。近寄らないでください。あなたは変態。